solo a la gente de afuera. A nadie. No, no, no. A nadie de afuera. A nadie. Al único, único a él. ¿Quién no lo raya? Él, el director de competencia, que es Marco Ortega, ¿dónde está? Y coordinamos con él. El que está aquí de gorra, no, con mascarilla negra. Él es un contenedor que es que se dijo para ustedes, nada, solo sea para ustedes. Entonces ustedes son neutrales, ustedes no tienen nada que ver con nada. Yo no soy socio de ningún club, ni él, nadie es socio del club. Ni yo no soy socio del club. Van a decir, pero si te mantienes tantos años. Yo no soy socio del club. Yo no pertenezco a ningún club y no tengo compromiso con nadie. Si hay que sancionar a alguien, se le sanciona. Sí, yo solo quiero que hagan su trabajo bien, saquemos de esta carrera adelante, depende de nosotros y depende de... Tantas pasiones y tantas alegrías le he entregado a la Regional Costa. Con ustedes, el señor Elías Lombeida, presidente de la Regional Costa 4x4. Hola, compañeros, muy contento de tenerlos aquí reunidos. A pesar de tantos problemas por la pandemia,
pero es una alegría estar una vez más reunidos a disfrutar de lo que más nos gusta. Con 15 vehículos, el día de hoy arrancamos un pequeño campeonato que todos sabemos que tenemos que llevarlo así, de esta manera, lamentablemente sin mayor cantidad de público. Quiero pedir un minuto de silencio para las personas fallecidas por esta pandemia, familiares, amigos, conocidos que siempre han estado en las pistas y ahora ya no están con nosotros. Bien, compañeros, este evento, como ustedes saben, lo debemos a nuestros auspiciantes, en realidad a los pilotos. También les ha costado un poquito más, pero gracias a don Alfredo Abad, a don Ricardo Zambrano, a don Stalin Zambrano y al ingeniero Hugo Cruz, tenemos este evento a su altura con la premiación de la Regional Costa, con los trofeos y con todas las autoridades de pista como debe ser. En la sesión anterior yo les manifestaba que necesitamos radio, necesitamos un dron para ir mejorando la tecnología, pero gracias al señor Alfredo Abad ya tenemos 7 radios de la Regional Costa y un radio base que está puesto en mi vehículo para que tengamos cobertura y los señores banderistas puedan comunicarse. Un radio tiene el compañero director de competencia, otro el director de bandera y los banderistas. De la misma manera hago el llamado de atención a los jueces de bandera, director de competencia. Queremos que este campeonato del 4x4 cada vez mejore, que los pilotos regresen a las pistas. Y como sabemos, muchos se han alejado por alguna injusticia, porque no se han sentido conformes a lo mejor con los resultados. Les pido la imparcialidad total hacia todos los pilotos. Como les dije yo en el proyecto cuando presenté al inicio de mi presidencia, sea auspiciante o no, en la pista tiene los mismos derechos y obligaciones. El auspicio, muy agradecido por todos los auspiciantes, y en la pista somos compañeros y todos nos merecemos el mismo respeto. De la misma manera, el cronometrista, no está por demás la total imparcialidad. Los banderistas tienen radios, los cuales, si ellos levantan una bandera azul a cualquier piloto, ese rato cogen la radio y comunican al, y estaré escuchando el director de competencia y el director de bandera. Eso es todo lo que les puedo decir, compañeros. No está por demás agradecerles y darles la cordial bienvenida a este evento y esperemos para el próximo que estemos más. Eso es todo, gracias. La derecha, mejor dicho, 089-06-05-11. Thank you.
está la máquina que ya se quedó. Vea, el número 8. Aguanta, dice Ñaño. La máquina número 11. Vea. La 11, ¿de quién es? Vaya, vaya. Mándelo, mándelo, mándelo. Mándelo, mándelo para no perder. Que nos cae la lluvia. Eso tiene cara de que va a llover. Oiga. La máquina 11 también de Blanca. Llegó Tamayo. Americano, 100% americano, es una P8, vea. Qué interesante haber sido que la gente comenzó su trasero avance. Me parece que estos son locales, si no me equivoco. Son locales, me parece. En este encuentro. Bueno, don Ronnie, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Ya, todo bien, dice don Ronnie. Héctor, Héctor, la cadena no le dice. Le hacen una invitación, hermano. A don Harold Faría le hacen una invitación. Si quiere correr la primera manga, dice. Se comunique a don Harold Faría.
no hay problema.